pero no renunciar a la ofensiva. El equipo de Mazatlán ataca poco, pero ataca bien. En cada una de las oportunidades deja sensación de peligro. Ya lo hizo incluso en este segundo tiempo, con la de Akeloba, su primera intervención, que parecía mano, que el árbitro dijo adelante, y después el disparo desde fuera del área. Angulo saca este centro. El arquero suelta el contrarremate del diente, la pelota afuera. Va a reclamar tiro de esquina. El asistente lo concede, el árbitro lo apoya. Jugada relampagueante donde se fue en banda Ricardo Gutiérrez y por poco le firma el uno el diente. Vamos a ver el cobro del tiro de esquina. Levanta los dos brazos el diente López. El árbitro autoriza. Viene el cobro. El balón que va cerrando el esférico. ¿Qué pasa? Guiñac intenta la chilena. Otra vez la de fantasía que no le sale al francés, Aldo. Es uno de los remates favoritos de André Pierre Guiñac. Así lo conocemos. Algunas veces un poquito más a la fuerza y algunas veces de manera más natural. Aquí creo que el ligero contacto de Diego Reyes le retrasa la pelota y no queda de otra más que intentar esta evolución circense. Sí, esta fue la anterior en donde soltó peligrosamente el balón Ricardo Gutiérrez y estuvo a punto de cazarlo el diente López.